Muy buenas tardes, noches. Como digo siempre, mis queridos amigos, bienvenidos una semana más a este ratito de amigos en el que comentamos las cosas más que, que suceden, que nos llaman la atención dentro de lo que ha sido la vida de la Iglesia en esta última semana. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues lo primero decirles que vamos bien, ¿eh? Esta semana pasada nos hemos acercado a las 5.000 visitas, lo cual no está nada mal. Y comenzamos en Roma. Antes me permiten que dé las gracias a un buen amigo, al profesor José Francisco Serrano Oceja, que el otro día, la verdad, que me ha dedicado en Religión Confidencial un artículo precioso. A lo mejor alguien puede poner el, el, el enlace, y al cual estoy muy agradecido por lo que dice y por los consejos que me da. Y en Roma, ya que estamos, ¿cómo están las cosas? Pues lo primero, unas entrevistas al Santo Padre en la que él dice que en 53 años jamás ha negado una absolución. A mí esto me ha sorprendido porque cuando un penitente va a confesarse y no guarda las condiciones y sobre todo no tiene un auténtico propósito de la enmienda, lo que hay que decirle es, yo no te puedo dar la absolución mientras no cambies. Decir a todo el mundo que la absolución se la das, yo creo que no es ni educar ni animar en santidad. En la experiencia del Papa, pues él sabrá. Hemos conocido esta semana eh, el lema para la jornada de comunicaciones sociales. Y el lema es, compartan con masedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Dice el Papa que a veces tenemos mucha agresividad. Había uno de uno de mis pueblos que decía que necesitamos más moderancia. Pues eso, menos agresividad y más moderancia. Y hay otra cuestión de Roma que hoy se la señalo pero que posiblemente hablaremos de ella la próxima semana. Y es que, sobre todo en América, la popularidad del Papa Francisco está bajando y a la vez la gente que valora negativamente su pontificado está subiendo. Un dato curioso que yo quisiera, espero, comentar más despacito la semana que viene. Y ya sí, seguimos con otras cosas. El Papa, que lo hemos tenido otra vez con gripe. El otro día no puedo rezar el ángelus porque estaba de nuevo con un proceso gripal que yo he sido titulado como ese pertinaz proceso gripal. Vamos a ver. La salud de Santo Padre evidentemente es precaria. Entre otras cosas, porque está a punto de cumplir los 88 años. Dicho eso, con 21 años, ustedes saben que tuvieron que extirparle parte de un pulmón. Lleva, que sepamos, dos operaciones de colon por temas evidentemente no buenos. Las gripes, muchas. Eh, además, problemas respiratorios. Me cuentan que el Papa pasa horas con ayuda en la respiración. Gracias a eso va haciendo su agenda normal. Luego tiene un serio problema de rodilla. Va siempre con su enfermero. Bueno, pero efectivamente el Papa no está bien de salud. Por tanto, recemos por su salud y nunca sabremos del todo cómo está. Hay un dicho en Roma donde se dice en Roma y en la Iglesia Universal que los papas gozan de una salud extraordinaria hasta dos días después de muertos. Pues pidamos por la salud del papa. Hay que comprender además que terminó un viaje por el Extremo Oriente de varios días y que en este momento está de viaje en Bélgica. Por tanto, con esa edad y precario de salud esos viajes, no cabe duda que son un auténtico esfuerzo. Bueno, pues eso, estábamos hablando del viaje a Luxemburgo y Bélgica. Ayer Luxemburgo, por la mañana lo dedicó básicamente a actos protocolarios y por la tarde tuvo un encuentro con católicos. Y hoy, pues una mañana también de protocolos con alguna reunión que ha tenido por ahí. Y mañana está previsto un encuentro con obispos y pasado mañana la misa de clausura. Pero hay algo que me ha sorprendido del viaje del Papa a Bélgica, ya lo sé y es que saben que en el Vaticano existe, como no podía ser de otra manera, una gran preocupación por los casos de abusos que en Bélgica han sido muy abundantes. Eh, y el Papa pues ha querido reunirse con víctimas de abusos. La reunión iba a ser con 15, yo entiendo que serían 15 víctimas pues seleccionadas para que fueran gente digamos normal. Y lo interesante es que de estas 15 víctimas una ha dicho que no quería reunirse con el Papa porque dice que eso no sirve para nada, que son reuniones inútiles. Y también está previsto que el domingo en misa con celebrar a un obispo, el obispo de Hesselt, que se ha descolgado de la celebración. Dicen que este obispo tiene también pendientes algunos casos de abusos no bien resueltos que han salido ahora a la luz y que, en consecuencia, había preferido no asistir a la concelebración. Los casos de abusos están presentes, la respuesta de la iglesia Quiere ser una respuesta firme. Personalmente pienso que hay cosas que revisar. Por ejemplo, los protocolos, que son protocolos ante los cuales los sacerdotes nos sentimos un tanto indefensos y que yo tengo la impresión de que son protocolos más para blindar obispos que para ayudar a víctimas y sacerdotes. Pero dicho eso, es un tema doloroso, un tema... Terrorífico, un tema terrible que espero que desde la Iglesia sepamos dar una respuesta coherente. Y si hay algo que también me ha sorprendido del viaje del Papa a Bélgica y Luxemburgo, y es que la oficina de prensa ha dicho que el Papa en este viaje quiere hablar de la paz, las migraciones, la emergencia climática, el papel del cristianismo, los abusos. Y uno dice: ¿Ustedes se imaginan que San Pablo viajara a Éfeso, a Salónica, a Corinto, a Roma, para hablar de migraciones, emergencia climática y la paz del mundo? ¿O para hablar de Jesucristo? Yo creo que San Pablo hablaría de otras cosas. Pero bueno. Esto es lo que del viaje a Luxemburgo y Bélgica. Yo he hecho en falta más fuerza. Ah, está muy divertido porque esto que ustedes están viendo es el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud de Corea, en Seúl, que se va a celebrar el año 2027. El martes se ha presentado en Roma esta Jornada Mundial de la Juventud. Y presidió la presentación el cardenal Farrell, que es el prefecto del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida y además Camarlenco. El lema de la jornada, tengan valor, yo he vencido al mundo. Y el logotipo que ustedes ven es este. Un logotipo que quiso explicar el obispo auxiliar de Seúl, que además es el coordinador general de la JMJ. Yo, ¿qué quieren que les diga? Me he quedado perplejo. ¿Por qué? Pues porque el logotipo en cualquier marca es la gran seña de identidad. Y cuando el logotipo desdibuja lo que es, pues uno tiene dificultades para entender a qué se está refiriendo. Bueno, pues. Yo les cuento la explicación que ha dado el, el auxiliar de Seúl de lo que es esto. Y dice: en el centro del logotipo hay una cruz. Y yo no la he visto. A base de quejarme mucho, 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 la llego a intuir. Pero en esto soy completamente ignaciano. Si yo veo que no hay una cruz, pero la iglesia dice que hay una cruz, pues nada. Hay una cruz y yo lo acepto y pongo mi fe en que eso tiene que ser una cruz. Él ha dicho que es una cruz. Bueno, ¿y qué hay al lado de la cruz? Se lo cuento. Dice a la izquierda, Dios. ¿Ven ese rabito rojo que va para arriba? Eso es Dios. Y de a la derecha, un rabito azul que es la tierra. En la cruz clásica, todos. Hemos estudiado lo del trazo horizontal, que es la tierra de los hermanos, y el trazo vertical, que es lo de Dios, que era mucho más simple. Bueno, pues es esto. ¿Y qué son los colores? Pues el rojo y el azul dicen que representan la victoria de Cristo sobre el mundo. Y siguen diciendo, el rojo es color de mártires, sí, claro, de mártires y del Espíritu Santo, y es color de fortaleza, y es color de la bandera comunista, y es color de muchas cosas, y el color de las camisetas de la selección española. Muy bien, rojo. ¿Y el azul qué es? Pues dice, el azul es la vitalidad de los jóvenes y la llamada de Dios. Bueno, y es el agua del bautismo, y es el agua de la gracia, y puede representar el océano que hay que recorrer para... Dice el Evangelio y poder presentar el cielo, pues un día tenemos que ir a evangelizar otra galaxia. Oigan, esto es el logotipo. Y dicen que al lado han puesto unos caracteres angul, pero entenderán los coreanos que yo, de luego, no entiendo nada. Y que al fondo hay un redondel amarillo que es Cristo. Pero bueno, puede ser Cristo. O puede ser el sol naciente, que por cierto, el sol naciente es un símbolo, básicamente un símbolo bélico. Bueno, pues esto es lo de Corea. Oigan, no me hagan mucho caso. Yo no soy experto en marketing ni en diseño gráfico. Servidor no más que un cura de pueblo. Pero, y lo entiendo yo, ni lo entiende Rafaela, ni lo entiende la señora Juana. Es el logotipo que hay. Pues acostúmbrense y que ustedes no ven un logotipo realmente católico, pues véanlo porque así lo manda la iglesia. Hágase para esto completamente ignacianos y que se le va a hacer. Pero Esto se entiende muy bien, porque esta es la reina Isabel la católica, Isabel I de Castilla, y, ven, y esto es un retrato de una reina que uno sabe lo que está, lo que es. No es la primera vez que hablamos de la reina Isabel la Católica. Y en esta ocasión lo hago porque ha sido muy elogiada por el Papa Francisco. Y el Papa Francisco elogia a la reina Isabel porque ella prohibió la esclavitud de los indígenas. Miren algunos datos para que se nos quite de una vez a los españoles ese complejo. De, andas de víctimas y qué malos fuimos. El año 1500, es decir, ocho años después de que llegaran los españoles a América, la reina Isabel prohibió estrictamente la esclavitud. ¿Saben ustedes cuándo fue prohibida la esclavitud en Estados Unidos? El año 1862, es decir, 360 años antes ya estaba prohibida en todos los territorios de España, que jamás fueron colonias, sino virreinatos, de forma que todos los virreinatos de América tenían exactamente los mismos derechos que podía tener el reino de Aragón o el reino de Castilla. La reina Isabel pidió, traten a los indios muy bien. Con cariño, absténganse de hacerles ningún daño. Ambos pueblos deben conocerse y servirse los unos a los otros. El año 1503, la reina Isabel mandó que hubiera en toda América instituciones educativas y hospitales que atiendan a pobres y enfermos, sean indios o españoles sin ningún tipo de discriminación. Y en ese mismo año, 1503, ya dijo, cásense españoles con indias, españolas con indios, mezclense, cásense entre ustedes. El matrimonio interracial fue aprobado en Estados Unidos el año 1967. 450 años antes, esto está aprobado en toda América, para que vengan ahora a decirnos lo malos que fuimos nosotros en América, para que vengan a decirnos, las leyes de India son un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Y pues si acaso todo no iba bien, la reina mandaba a sus visitadores para que velaran por los derechos de los indios. Llegando a decirles, y si alguien ha usurpado tierras a los indios, que se las devuelva inmediatamente. Bueno, por esta es la reina Isabel para que vengan a decirnos a los españoles que fuimos explotadores y mala gente. Pues, hombre, la verdad es que bajo ninguno de los conceptos. Planet Parenthood. ¿Y esto qué es? Esto es la mayor. Multinacional del aborto que existe en Estados Unidos y en medio mundo. Más de 600 centros que ellos llaman de planificación familiar porque son centros de aborto. ¿Cuántos? Pues entre 300 y 350.000 abortos al año y aproximadamente un millón y medio. De píldoras el día después. Son un gran apoyo del Partido Demócrata. Acaban de dar a la campaña de Kamala Harris 40 millones de dólares y en el Congreso de los Demócratas tenía un hospital de campaña para hacer abortos gratis a la puerta del Congreso. Pero es que no solamente hacen abortos, sino que desde esta empresa se trafica con órganos, porque hay órganos de bebés abortados que ellos seleccionan y venden, y venden hasta órganos. ¿Y por qué les hablo de esta gente? Pues porque hay un estudio que dice que en Estados Unidos han encontrado 80 colegios cristianos, algunos católicos, con vínculos con esta empresa. Pues porque recomienda a gente para que trabaje ahí, porque dice que es un buen centro, un buen recurso para salud, porque lo ofrecen como una oportunidad de voluntariado. El aborto es un problema gravísimo. Quien promueve el aborto es sujeto a descomunión lata-sentencia, descomunión automática. ¿Qué decirles con esto? que en temas de vida y de aborto, por favor, los católicos seamos muy prudentes con esta gente ni a cobrar una herencia. No se puede tener con ellos más trato que el tratar de acabar con ellos. Que haya colegios católicos que, por no sé qué razón, mantengan algún tipo de colaboración con estos centros es una auténtica vergüenza. Por favor, no se puede consentir la más mínima complicidad con gente que se dedica a matar niños antes de nacer y que encima revende órganos. Esto es lo último. Por favor, que no se nos olvide. Al cardenal Miller. Pero qué tío tan sensato, qué buena cabeza, qué formación tiene este hombre. Esto, como decimos en España, esto sí que es un auténtico crack. Yo les comentaba la semana pasada lo de los nuevos pecados contra la sinodalidad, ¿recuerdan? Bueno, pues el cardenal Müller también ha hablado de esto y dice que, vamos a ver, que estamos inventando pecados y que esto ya da risa si no fuera realmente triste. Un pecado era el pecado de lanzarnos la doctrina católica unos contra otros. Pero ¿cómo va a ser pecado reivindicar la doctrina católica en el momento de confusión? ¿Dónde tenemos las cabezas? Pero ¿cómo va a ser pecado esto? ¿Pecado ir argumentando que la doctrina católica por delante? Algunos les presentan la doctrina católica y se sienten agredidos. El problema es que se sienten agredido. No del que habla de lo que tiene que hablar. Pero de manera especial el cardenal Müller ha querido hablar de ese famoso pecado contra la sinodalidad. ¿Y qué dice el cardenal? Que lo del pecado contra la sinodalidad no es más que un lavado de cerebro para desacreditar, desacreditar, perdón, a las posturas llamadas conservadoras. Ay, ah, es que los conservadores son unos retrógrados que van en contra de la sinodalidad, que están faltando a la sinodalidad. Y para hacernos creer que las doctrinas propuestas en los años 70 y que se cargaron todo son la culminación del Vaticano II y la salvación de la Iglesia. A esta altura de la vida, lo que nadie nos puede decir es que. Las teorías de los años 70 que se cargaron la Iglesia son la salvación de la Iglesia. Y lo que nadie nos puede decir es que lo bueno que era el Concilio Vaticano II, interpretado por los mismos, tuvo en contra a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Y dice el cardenal Müller otra cosa que me ha hecho sonreír: dice, a los grandes agitadores de los caminos sinodales. A los grandes partidarios les importa más, dice, la adquisición de puestos y la imposición de sus ideologías no católicas que la renovación de la fe en Cristo. No les conmueve el desmoronamiento de la fe. Siguen adelante con su agenda de destrucción de la antropología cristiana. Fíjense lo que dice el Cardenal. No les importa la Iglesia. No les importa la fe, les importa puestos, cargos, mandar en lo que sea e imponer su ideología que se ha cargado la iglesia. Y claro, a Müller le dicen, ¿y la renovación entonces por dónde vendrá? Muy claro. La renovación vendrá, dice el cardenal Müller, cuando un papa diga, tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo y lo anuncia con fuerza pues atentos a este hombre que dice cosas muy serias y de cosas muy sensatas seguimos esta foto es de rosario de hombres que hacemos un par de veces al año en una pequeña ermita de uno de mis pueblos en Braojos el rosario de hombres surge en Polonia y en Irlanda el año 2018 y lo que pretende es que los hombres, los varones, recen el rosario en lugares públicos. ¿Por qué los hombres? Pues porque demasiadas veces da la impresión de que rezar es cosa de mujeres y que los hombres ahí no pintan nada. Bueno, pues el Rosario de Hombres ha venido para quedarse y en apenas cuatro, cinco, seis años está ya extendido en más de 40 países y en más de 200 ciudades. Y tienen algunos lemas que merece la pena destacar. Nunca es más hombre el hombre que cuando se arrodilla delante de Dios. En Madrid se que lo están haciendo el último fin de semana de cada mes, para motivar a los hombres, a los varones, a actuar con contundencia ante los desafíos del mundo y a promover también la manifestación de lo religioso en el ámbito de lo público. Pío Nono, el beato Pío Nono decía, dame un ejército de hombres que rece el rosario y lograré con él conquistar el mundo. Les anuncio que en Braojos, el próximo día 19 de octubre a las 10 de la mañana y en la ermita de Buen Suceso, que es la ermita que están ustedes viendo en la foto, tendremos la cuarta edición del Rosario de Hombres. Si alguno se anima, Braojos, 19 de octubre, 10 de la mañana, Rosario de Hombres al que nosotros seguimos con un almuerzo serrano. Cosa contundente, queso, chorizo, pan y vino y un rato de fraternidad. Me quedo sin tiempo. Una iniciativa muy bonita, que es la Alianza del Papa para la Salud Infantil. El Papa está promoviendo un proyecto muy ambicioso mundial. De atención sanitaria a la infancia, sobre todo en lugares donde la atención sea mínima o esté bajo mínimos. El proyecto del Papa es poder atender en los próximos tres años a un millón de niños y llevar la sanidad a las zonas más necesitadas del planeta. Lo ha promocionado María Elena que es la presidenta del Hospital Infantil Bambino Jesús de Roma. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer uniendo dos realidades. Por una parte, van a contar en todo el mundo con una serie de lo que llaman ellos hospitales de excelencia. El primero es el del Bambino Jesús de Roma, que lo que hacen es ofrecer conocimientos, formación especializada. Y atención, saben ustedes que ahora con las redes sociales es muy sencillo tener gente que te pueda ayudar. Y luego, relacionados con los hospitales, habrá lo que llaman radios, que son centros y puntos de salud situados realmente en las zonas periféricas, van necesitadas, pero que van a mantener con los hospitales de referencia una conexión de formación de datos, de diagnósticos, de ayuda. Ya digo que con las redes sociales el último caso del último niño del último país del mundo se puede estudiar en Roma y desde Roma mandar un tratamiento y mandar lo que haga falta. Bueno, pues el primer hospital que va a tomar esta realidad es el Bambino Jesús de Roma y Quieren tener allí plataformas digitales, multilingües, telemedicina, apoyo técnico. Yo creo que es una iniciativa muy bonita y que es una iniciativa que merece la pena destacar. Ahí me quedan dos minutos. No me resisto a hablarles de un libro que me ha hecho mucha gracia, que es un libro que se llama La Biblia para Toquetes. Bueno, pues esta señora que ustedes ven es María Vallejo Nájera Zobel nacida en 1964, eh, casada, tres hijos, seis nietos, más de 15 libros, estudios bíblicos avanzados, y esta mujer se dio cuenta un día que cuando ella estudiaba Biblia, se encontraba con, con protestantes, con evangélicos, la daban mil vueltas, porque conocía la Biblia y ella no sabía nada. Y dice, ¿qué me he encontrado? Pues que en este mundo hay mucho zoquete bíblico. Dice, hay toquetes bíblicos de pura cepa, hay paletos espirituales, inverbes confirmados, eh, madres sin tiempo, que no se acercan a la Biblia porque dicen, sé es que esto es un rollo que se me cae de las manos. Y entonces María Vallejo Nájera ha dicho, vamos a intentar que la Biblia se lea mal. ¿Qué pasa con la Biblia? Pues que los protestantes, como tienen como base... La Biblia y la libre interpretación, pues no tienen otro libro de referencia más que la Biblia. Como los católicos tenemos la escritura, la tradición y el magisterio, a los católicos nos ha resultado siempre mucho más cómodo, en lugar de la Biblia, tener nuestros catecismos que eran una síntesis de toda la fe recibida. Por tanto, para los católicos, la Biblia ha sido un libro que hasta ahora era un poco como de segunda fila. Bueno. Pues yo creo que la iniciativa es muy buena. Ella quiere que nos acerquemos a la Biblia, que el lector se meta en el personaje, que conozcamos el mundo bíblico y que dentro de ese mundo bíblico aprendamos a encontrar a Dios que habla y que Dios nos habla. A mí me parece que es una iniciativa bonita. ¿Y qué quiere que les diga? Solamente el título de la Biblia, para zoquetes, es ya muy atrayente. Y aquí terminamos. Quisiera haber hecho referencia a dos o tres cosas más. Hace dos o tres semanas se vio el tema del sodalicio, ¿recuerdan que en el Vaticano habían echado fuera al fundador? ¿eh? Al fundador y ahora a otros diez más, entre ellos algún obispo. Serio. Me he encontrado con que en España la familia tradicional, papá, mamá y los niños, y es algo minoritario, tremendo. Y estoy triste con la decisión del padre Isidro Puente, que ha decidido romper con su obispo e irse a una asociación de no sé qué, en fin, cosas que pasan. Pero ya hablaremos que la semana que viene tendremos más cosas que comentar. Pues nada, que tengan buena tarde, buena noche y vamos a despedirnos la semana que viene si Dios quiere. Son muchas cosas, pero son cosillas que a uno le llaman la atención de lo que es la vida de nuestra iglesia. Nos despedimos recibiendo la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, hasta la semana que viene, si Dios quiere, viva Cristo Rey.